buenos días, como decía, bienvenidos a esta decimoséptima jornada de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Y voy a ceder la palabra en primer lugar al coordinador general de estas jornadas, el profesor don Juan Antonio Martínez Comeche. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a estas decimoséptimas jornadas de recuperación e información, principios y tendencias. Como ya sabéis, todos los años la facultad trata de reunir un conjunto de especialistas sobre determinadas materias con el ánimo de completar nuestra formación. Entonces, este año queríamos por primera vez tratar el tema de la recuperación de información. Nuestra intención ha sido doble. Por una parte, completarlo desde el punto de vista de la docente y por otra, iniciarlo desde el punto de vista de la investigación. Es decir, en primer lugar, tenéis una primera sesión, que es el día de hoy, que se va a ocupar fundamentalmente de aquellos principios y modelos teóricos relativos al mundo de la recuperación de información. Con ello se pretende que aquellos que habéis seguido los cursos de diplomatura o bien en el máster, ya en principio sonarán todos y cada uno de los conceptos que se van a tratar aquí, pero tendremos ocasión, por lo tanto, de especializarnos y profundizar un poco en esos mismos conceptos. Entonces, aquellos que vengáis, por ejemplo, de la diplomatura en Economía y Documentación, os van a sonar todos los modelos que figuren aquí, y los que provengáis del máster, ya en cuarto se imparte parte de los contenidos complementarios. Entonces, de todas maneras, algunos de los ponentes aquí completarán los conceptos y nuevas perspectivas a los que ya habéis cursado estos estudios. Y luego, lo que se pretendía fundamentalmente es incitaros a la investigación, es decir, procurar que en la medida de lo posible, aquellos que os guste este área de trabajo, que yo creo que tiene una gran repercusión en el mundo de la bibliotecología y la documentación y que tiene un gran futuro para vosotros como profesionales, pues tengáis la ocasión de compartir al menos unas horas con algunos de los grupos de investigación más destacados de España. Entonces, sin duda no es un listado exhaustivo, nos gustaría haber contado con más grupos todavía, hay alguno por ahí que se ha quedado un poco descolgado, pero no ha sido por culpa nuestra. De alguna manera, pues hay que limitarlo porque no todo el mundo tiene cabida. Tendrán cabida, sin duda, en posteriores ediciones, si tenemos suerte de estas jornadas. Entonces, de alguna manera, lo que se pretende es que aquellas personas que estén interesadas en continuar sus estudios y doctorado o investigar en el campo de la recuperación de información tengan ocasión de comprobar en primera mano cuáles son aquellas líneas de investigación más destacadas en el mundo de la recuperación de información hoy en día en España. Para ello, lo único que podemos hacer desde la facultad es tratar de poner una infraestructura en cuanto a grupos de investigación, actualmente dos, uno dirigido por el profesor Fernando Ramos y el otro el que soy responsable yo mismo, y que de alguna manera pueden, de alguna manera, serviros de soporte para esas investigaciones en cuanto a equipos, material y compañeros de trabajo que también están interesados en estas áreas. Así que en estas dos jornadas, por lo tanto, tratamos de dar una visión complementaria que os pueda ser, sobre todo, de utilidad. Como podéis haceros cargo, enseguida no es una labor esta de reunir a algunos de los especialistas más conocidos, algunos que están aquí hoy, ahora con nosotros. No es fácil, es una tarea que corresponde y que debemos agradecerle a muchas personas. En primer lugar, al rectorado, que ha tenido a bien concedernos una ayuda para celebrar, de tal manera que es también este año por primera vez, estas jornadas son un seminario internacional complutense. Y luego, por supuesto, a la Facultad de Ciencias de la Documentación, con un soporte económico importante y que nos permite celebrar aquí y traer a estas personalidades destacadas del mundo de la recuperación de información. No solo los profesores nos hemos encargado de la cuestión organizadora, tengo que agradecer desde aquí, no figuran todos tampoco desgraciadamente en el folleto que tenéis a vuestra disposición, pero sí quería desde aquí públicamente dar las gracias a todo el personal de la facultad porque se ha desvivido y en consecuencia ha logrado que estas jornadas pues, estén digamos, preparadas y a punto tal como deseábamos.
lo único que esperamos, tanto los responsables de la facultad como yo mismo como coordinador general de estas jornadas, es que disfrutéis escuchando a los ponentes y conferenciantes y que os sean de utilidad. Muchas gracias. Bien, yo por mi parte me gustaría agradecer en primer lugar muy especialmente a la facultad y al señor decano su invitación a compartir esta inauguración de las jornadas con todos ustedes. Jornadas que se realizan en colaboración con la obra social de Caja Madrid, institución a la que me gustaría expresar también mi agradecimiento por participar y dar su apoyo a eventos de esta naturaleza y particularmente al que aquí nos reúne hoy. Para nadie es un secreto a estas alturas que la aparición de la ciencia documental representó en su momento un cambio radical en la manera de obtener, gestionar, clasificar y administrar las fuentes informativas, así como el concepto de la información y su relación con el resto de las disciplinas asociadas y las demás ramas del conocimiento humano. En el curso de este Seminario Internacional Complutense que organiza la Facultad de Documentación, desde su fundación, orientado a completar la formación de nuestros estudiantes, estarán presentes a través de distintas ponencias y mesas redondas importantes y reconocidos especialistas, como ya acaba de comentar el coordinador general, que abordarán, entre otros, distintos aspectos, desde los distintos modelos históricos que han estado en la génesis de la ciencia documental, así como en su evolución, con la incorporación de nuevos modelos y procedimientos de trabajo que han contribuido a convertir a la documentación en lo que hoy es, en lo que hoy en día es, una sólida disciplina académica, dotada de su propia vida. A través de sus aportaciones podremos tomarle pulso en los últimos avances de la ciencia documental y ciencia del procesamiento de la información. Como ya conocen por el programa, este año las jornadas se van a centrar en el ámbito de la recuperación de la información, haciendo especial hincapié en los principios y modelos teóricos que sustentan este área de estudio, así como las principales líneas de investigación abiertas que actualmente están desarrollando algunos grupos de investigación en España. Entre las iniciativas que se están llevando a cabo en este campo figura, por ejemplo, tal como he podido comprobar en la página web de este centro, el proyecto desarrollado por el grupo de investigación Publidoc.cm, cuyos esfuerzos se encaminan a poner a disposición de los usuarios a través de la red de publicaciones de carácter oficial. Dicha iniciativa está dirigida a introducir a España una cultura de dominio público de la información tal como recomienda la UNESCO. Este proyecto es el resultado de una muy laboriosa investigación que culminó en el 2005 con la presentación de sus resultados, sus conclusiones en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Túnez. En el curso de estas jornadas que se van a desarrollar en estos dos próximos días, los asistentes vais a tener la oportunidad única de aproximaros a las últimas aportaciones de la ciencia documental, así como a la constante interpretación y análisis de los modelos más clásicos. Así, la conferencia inaugural, que tendrá ahora a continuación de mis palabras, va a tratar de uno de los más recientes fenómenos y que más ha revolucionado el panorama documental, como es la búsqueda de información en Internet. Un tema muy relevante y en el que nos va a introducir el prestigioso conferenciante Ricardo Baeza Yates. Y así podemos decir que vamos a comenzar no por el final, sino por lo último, ya que como bien sabemos los buscadores de Internet juegan un papel fundamental en lo que a recuperación de información se refiere y se han convertido en el sistema de recuperación más popular. A continuación, siguiendo con el tema central de las jornadas, será otro especialista, el profesor Fidel Cacheda, de la Universidad de La Coruña, quien aborde los modelos clásicos de recuperación de la información. Se hablará también del modelo probabilístico, sus características y modelos derivados, y también finalizará, creo que es al final de esta jornada, sí, el modelo vectorial, características y aplicaciones que desarrollará Carlos García Figueroa de la Universidad de Salamanca. Ya en la jornada de mañana, dentro del epígrafe Otras Perspectivas,
se contempla un denso panorama de ponencias y actividades, comenzando con una de las ponencias relacionada también con la red, aplicación del análisis de enlaces a la recuperación de información y la web, también a cargo de otro privilegiado interlocutor, Carlos Castillo Ocaranza. No voy a especificar, ya tenéis todos el programa, pero por la tarde creo que es muy interesante, dentro de la última sesión de las jornadas, la mesa redonda que se va a celebrar, en la que van a participar representantes de los grupos de investigación españoles especializados en recuperación de la información, contando con interlocutores de distintas universidades como la Universidad de A Coruña, Vigo, Salamanca y la Universidad de Granada y la Universidad de Educación a Distancia. Para finalizar, una última ponencia que por su interés y relevancia pondrá un brillante colofón a las jornadas, que va a correr a cargo de otro especialista internacional, el profesor Peter Interpersen, quien nos situará la investigación sobre recuperación de la información en su contexto. Con todo ello, esperamos y deseamos que todos los asistentes a las jornadas, tanto alumnos como profesores, sean beneficiados de gran cantidad de conocimientos altamente especializados y, en muchos casos, prácticamente inéditos, que se van a presentar aquí durante estos dos días. Solo me resta expresar mi confianza en que las jornadas serán de la mayor utilidad para todos ustedes, vosotros. Quiero felicitar a los organizadores por su iniciativa y agradecer a todos su presencia a esta apertura del seminario internacional dedicado a la recuperación de la información. Bienvenidos a esta universidad, a todos los que no sois de la ciudad de Madrid, de la Universidad Complutense. Muchas gracias a todos y buenos días. Para todos aquellos que han asistido a la inauguración por parte de la vicerrectora, buenos días a aquellos que se acaban de incorporar ahora a la primera sesión de estas 17 jornadas. Es para mí un auténtico placer presentarles, si es que es necesario hacerlo, porque supongo que todos nosotros ya lo conocemos, aunque sea por nuestros escritos. Tenemos, por lo tanto, la ocasión de conocer personalmente a uno de los máximos especialistas mundiales en recuperación de información. El profesor Ricardo Baeza Yates es conocido por todos, por sus escritos, de los que quizás convendría nada más destacar la introducción a la recuperación de información y las estructuras de datos y algoritmos, como dos de sus obras de referencia más conocidos por todos nosotros. Pero además de eso, el profesor Ricardo Baeza Yates participa anualmente en las conferencias internacionales de recuperación de información y luego es además miembro de la Academia de Ciencias de Chile y es el fundador en el año 2002, entre otras múltiples actividades, del Instituto para la Investigación de la Web en la Universidad de Santiago de Chile. Por lo tanto, es para mí un auténtico placer dar la entrada al profesor Ricardo Baeza Yates, que nos va a hablar sobre minería de la web. Vamos a tratar de juntar un poco este concepto. Él lo ha titulado La sabiduría de la gente. Muchas gracias, Juan Antonio, por la invitación. Placer estar aquí. Como se sabe, en efecto, la ley de Murphy ataca en algún momento. Hace dos días comencé con un dolor de garganta, así que estoy un poco fónico, si no estaría ni tan mal. Lamentablemente, uno prepara las presentaciones realmente en inglés, y es mucho trabajo mantenerlas actualizadas en los dos idiomas, así que las transparencias están en inglés, así también en inglés pueden entender algo. Y si ustedes quieren, lo puedo hacer en inglés también para revertir en inglés. ¿No? Bueno, la última vez que di esta charla fue en la India, en Bangalore, donde el concepto de sabiduría de la gente tiene más sentido que aquí, hay más gente. Y encontré unas fotos en Flickr sobre qué pasaba si uno buscaba gente, crowds. Si uno busca, ya saben que uno puede poner marcas
en el Flickr y uno encuentra esto. Uno buscaba gente en la India y encontraba esto. En el río, en la playa, saludando al fotógrafo, en la estación del tren, celebrando, comprando, en la estación de buses, no importa la hora. Y en muchas otras partes. Por ejemplo, aquí están los lugares donde fueron tomadas esas fotos, en Bangalore. En este momento, por ejemplo, en Flickr hay más, casi 25.000 fotos con información espacial, donde uno puede saber en qué lugar fue tomada la foto. Lo que estamos viendo aquí es la sabiduría de la gente. ¿Cuáles son las mejores fotos? ¿Dónde están? ¿Por qué? Y uno puede encontrar cuáles son esas fotos. Por ejemplo, esta es una foto más vistas tomadas en Bangalore. No sé si alguno de ustedes ha tomado estos taxis, pero son toda una aventura, es mejor que un videojuego. O puede encontrar un tercer lugar apacible, que es como el otro extremo, la filosofía oriental, en un árbol milenario. De lo que les quiero hablar hoy es sobre recuperación de información en la web. Esa es la motivación principal de minería web. Después, la minería web como un proceso, es decir, cuál es la metodología normalmente ocupada para aplicarla. Luego voy a ver muchos ejemplos de distintos tipos de minería de datos en la web. Y después quiero terminar con un caso particular que es uno de los temas que estoy haciendo de investigación, que es minería de consultas. Es decir, ¿qué es lo que pregunta la gente y cómo podemos usar lo que pregunta y lo que hace después de preguntar para, por ejemplo, mejorar los buscadores y para otras cosas también? Siguiente el problema clásico de recuperación de información. Juan Antonio tiene todo este material, así que supongo que lo puede distribuir en forma electrónica luego. Y tenemos una persona, el modelo clásico, que tiene una necesidad de información. Está delante de una pantalla. Como digo siempre, el problema principal está entre la cabeza de la persona y la punta de los dedos, porque está pensando algo muy complicado y va a un buscador y busca MP3. O sea, todo lo que le gusta de música se transformó en un formato. Así que el problema está en ustedes, no en el software. Eso va a un sistema de recuperación de información. Yo voy a usar una cierta base de datos documental y va a entregar una cierta cantidad de respuestas. Ahora, dentro de las respuestas, que es lo que está ahí a la izquierda, hay dos partes. Lo que nos sirve, que es lo que está en amarillo, y lo que no nos sirve, que es lo que está en azul. Pero me hubiera gustado ver lo que está en rojo. Es lo que nos falta. Vamos a ver por qué en la web faltan cosas. Por qué en la web no encontramos todo. Entonces este es el modelo clásico. Uno tiene que resolver un problema, task en inglés. Eso lo transforma a una entidad de información. Eso lo transforma a una forma verbal. Ustedes pueden ver cómo en la derecha está el ejemplo de queremos atrapar un ratón que está molestando en nuestro piso. Y eso se convierte en una consulta. Es decir, cada vez se va reduciendo la cantidad de información, al final es mouse trap, o sea, una trampa para ratones. Y hay problemas. Por ejemplo, cuando transformamos la tarea a una cantidad de información, podemos entender mal el concepto detrás de la tarea. Cuando traducimos una cantidad de información en la forma verbal, lo podemos traducir mal en sentido en la misma lengua. Y cuando lo convertimos en una consulta, lo podemos formular mal. Es decir, nos equivocamos de palabra y no es la palabra correcta que debemos usar. Luego la máquina de búsqueda tiene otro problema, que es que las mismas palabras pueden significar cosas distintas en distintos lenguajes y también en el mismo lenguaje. El ejemplo clásico en castellano es si ustedes van a Estados Unidos buscan papa. Hágalo, porque no es ninguna de las cosas que están pensando. No es ninguna de las posibilidades que conocen. Y vean quién es lo más. ¿Cuál es la respuesta número uno si buscan en Yahoo o Google la página de Estados Unidos? Papa. Y otro problema es que
pueden haber muchas palabras para describir el mismo concepto, que son sinónimos, y generalmente usamos uno solo. Si usamos el más usado, generalmente vamos a tener éxito, pero si no usamos el más usado, no vamos a tener éxito. Ahora, este es la representación de información clásica, la de Salton, de los años 60. Es decir, queremos calcular la relevancia del documento, donde sacamos el promedio sobre todas las personas y sobre todos los contextos que esas personas están trabajando. Es decir, es independiente del usuario, es independiente de qué está tratando de hacer el usuario. Entonces lo que vamos a optimizar es esta función de relevancia, que le llamamos score, ranking, hay muchas palabras para eso, que depende de la consulta y el documento. Pero en realidad deberíamos usar algo que depende también de la persona y del contexto. Ahora, de eso voy a hablar Peter, de que yo no voy a hablar mucho. Evaluación de información en contexto. IR in context. Es decir, el contexto se ignora, que va a ser el tema de mañana, las personas, y generalmente también la base de datos está predeterminada. Es decir, es algo estático, algo fijo. Bueno, todo esto en la web es falso. Las personas son muy distintas, hablan idiomas distintos, están haciendo cosas radicalmente distintas. Y por supuesto, la web no es estática. Entonces vamos a ver en detalle cada uno de los componentes. Empecemos por la base de datos, que es la web. Hace más de 2 años, todos los buscadores dejaron de decir cuántas páginas tenían. ¿Se acuerdan? Octubre del 2005. ¿Alguno se preguntó por qué? Porque no tiene sentido. La web es infinita. Uno puede generar un número infinito de páginas dinámicas. El 99,9% de los sitios son dinámicos. Y podríamos tener todas las páginas que uno quisiera. Pero lo importante no es el número de páginas. Es cuáles son las páginas que tenemos. Cuáles son las más importantes. La última estimación que se hizo de páginas estáticas hace 2 años fue de 12.000 millones de páginas. Hoy en día tal vez hay 20.000 millones. Todos los buscadores tienen más de 20.000 millones, pero lo importante es saber cuáles son esas páginas y cuáles son las más importantes. Este número, se me olvidó actualizarlo ayer porque iba cambiando a medida que yo hablo, actualmente son como 180 millones de servidores web. Sigue creciendo en forma exponencial el número de servidores web. Hay un sitio que se llama netcraft.com, donde pueden ver cuántos servidores web hay y también qué servidor web usa. La mayoría usa Apache, como el 52%, y el siguiente más usado es el de Microsoft. Todavía no han salido los resultados de la encuesta de Internet automática que se hace cada 6 meses sobre el tamaño de Internet, debe estar por salir. Seguramente hoy en día hay más de 600 millones de ordenadores conectados a Internet. Por supuesto hay muchos más ordenadores, pero están dentro de redes que son privadas. Ahora, si tomamos cualquier medida en Internet, cualquier medida, lo que van a encontrar, si la grafican en un gráfico que tenga el logaritmo de la variable en los dos ejes, va a ser una recta. En la parte central de la distribución va a ser una recta. Eso es lo que en inglés se llama el power law, una ley de potencias. Básicamente es la misma ley de Pareto, de economía, que dice que el 20% de la gente tiene 80% del dinero y viceversa. Es una ley humana. La web está creada por el hombre. Y supongo que todo lo que se refleja en la economía se refleja también en la web. Cualquier cosa. Por ejemplo, número de páginas en los servidores, tamaño de las páginas, número de caras en las fotos que hay en la web. Cualquier cosa que se le ocurra sigue esta instrucción. Es decir, pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Para bien y para mal. Ahora, esto es muy importante porque significa que la web es como un organismo que es autosimilar, es un fractal. Si uno hace un zoom en la web, sigue viendo otra web. Si uno sigue haciendo zoom, ve otra web. Las más grandes webs del mundo,
por ejemplo, de empresas muy grandes, se parecen a la web global. Es decir, esto es como tomar un microscopio e ir aumentando y seguir viendo lo mismo. Por supuesto que llega un momento que uno no ve nada. Y entonces también se dice que es una estructura que se autoorganiza. Es decir, la web es algo descentralizado, nadie tiene el control, es como Internet. Crece en forma totalmente caótica. Eso es positivo y negativo al mismo tiempo. Veamos ahora algunas características de la web. Aquí hay básicamente tres partes importantes. Uno es la diferencia entre estático y dinámico. Estático es un fichero que está en un servidor web, es decir, una página que existe antes que ustedes interactúen con el sitio web. Dinámico es algo que existe cuando ustedes interactúen, que se crea a petición de ustedes. Por ejemplo, llenan un formulario y se genera una página. Hacen una consulta y se genera una página de resultados. Esas son páginas dinámicas. Ahora, hay todas las combinaciones posibles, porque también las direcciones pueden ser dinámicas. Y pueden haber direcciones dinámicas que llevan a páginas estáticas o direcciones estáticas que llevan a páginas dinámicas. La mayoría de las webs es dinámica. Aquí, en realidad, debería ser infinito, debería aparecer hacia la derecha en forma no acotada. La otra distinción importante entre lo público y lo privado. Y eso depende del observador. Es decir, no es que lo público sea público para todos. Hay cosas que ustedes pueden ver que yo no puedo ver, y hay cosas que yo puedo ver que ustedes no pueden ver. Tenemos acceso a distintas páginas. Igualmente los buscadores. Ellos pueden encontrar páginas que ustedes en general no ven, porque no se dan el trabajo de hacer lo mismo que hace un buscador. Así que lo que está escondido depende del observador. Y por supuesto lo que está escondido es mucho, mucho más grande que lo que está visible. Es decir, si tenemos 20.000 millones de páginas estáticas, alguien ha dicho que eso 100 veces más hay en páginas que están escondidas detrás de, por ejemplo, en portafuegos o en redes privadas. Y la tercera distinción es lo de la web semántica. Páginas de sitios web que tienen información semántica, porque están amarillo acá. Bueno, como el 15% de los sitios web tienen alguna información semántica, pero una gran parte miente. Es decir, dice que tiene música cuando no tiene música, dice que tiene otras cosas que la gente busca cuando no la tiene. Todo esto para estar bien ubicado en los buscadores. Entonces no se puede usar actualmente información semántica porque no hay nadie que regule la veracidad de lo que uno dice. Es decir, lo que falta todavía es implementar lo que se llama la confianza de la información, que sería tener como una especie de jerarquía de notarios digitales que aseguren que esa información es veraz. Y el único problema es que hay que tener fe para que el notario gran jefe esté diciendo la verdad, diciendo todo el sistema colapsa. Se están tratando de inventar los mecanismos para eso. Y ese es el principal problema de la web semántica. La tecnología ya está, pero cómo regular el uso de la tecnología es lo que falta. Y entonces la realidad debe ser como esto, debe ser como un cometa, donde la web pública sigue para allá, no tanto, pero la web dinámica sigue de pasaría hasta el infinito, todo lo que uno quiera. Y por eso los buscadores se enfocan en la parte pública y estática y un poco de la dinámica. Un poco, en realidad 0%, porque si es infinita es nada. Pero digamos 5 niveles, 10 niveles de páginas dinámicas y luego nada más. Por ejemplo, en un trabajo demostramos que si uno usa 5 niveles, es equivalente al 98% de todas las páginas que la gente va a ver en algún momento. ¿Por qué? Porque la gente no navega muy profundo. Ahora, hay una cosa paradójica, que a mí me gustaría un buscador que buscara las páginas que nunca voy a ver. Pero exactamente lo difícil de hacer. Ahora, esa web infinita, si uno la ve como un grafo, es decir, si uno analiza la estructura de los enlaces, parece como este microorganismo. Y también en el trabajo original de Broder y et al. Del año 2000, es como una pajarita, una corbata de pajarita. Y básicamente tiene tres partes principales. El círculo central, que es el núcleo de la web, que es lo que se llama en teoría grafos, el componente fuertemente conexo más grande. ¿Y qué significa fuertemente conexo? Significa que yo puedo navegar de cualquier página a cualquier otra página.
Es decir, si yo quiero llegar de una página aquí en la competencia a una página en una universidad en China, si estás dentro de ese círculo, quiere decir que existe un camino de clics para llegar a esa página. No lo sé cuál es, pero sé que existe. Y viceversa. Desde esa página en China podemos llegar a una página aquí. Es decir, hay un camino. Lo que está a la izquierda, que se llama el conjunto de entrada, son caminos en una dirección que llegan al centro, pero que no hay camino de vuelta. Es decir, de las páginas podemos llegar al centro, pero no podemos devolvernos. Finalmente, en el lado izquierdo son páginas nuevas. En el lado derecho, el conjunto de salida, puedes pensar que el lado izquierdo es el jardín, el lado derecho es el patio, y el centro, por supuesto, es la casa, todo interconectado. Y son caminos de salida en otro sentido. Uno puede llegar navegando al patio, pero no puede salir, volver a entrar. O sea, cierra la puerta y ya se queda fuera. Son caminos sin salida. ¿Quiénes están acá? Sitios que no han actualizado sus páginas, pero principalmente sitios que compran publicidad. Es decir, que consiguen que alguien les ponga un enlace para conseguir tráfico, pero ellos, como venden, prefieren no dar el tráfico a nadie. Ahora, lo que está acá abajo son sitios desconectados. Más de la mitad de la web está desconectada. Pero ustedes no lo saben porque nunca la ven. Esto es como en el año 1700, se preguntaban por la Polinesia, se iban a preguntar, ¿quién es la Polinesia? Que no se conocía. Es lo mismo. Es como islas deshabitadas que nadie conoce. Bueno, están deshabitadas, hay sitios web que se mueren todos los días. Esas son las islas. Ahora, si yo soy un buscador, comienzo recorriendo la web en el centro, recorro todo el centro. Y por supuesto puedo seguir todos los enlaces que hay a la derecha, porque puedo navegar. Así que los buscadores muy fácilmente encuentran todo lo que está aquí en rojo. Lo que es difícil es encontrar el resto. Casi imposible si no nos ayudan. La única forma de encontrar el resto es que ustedes sean de alta los buscadores. Pero una forma mucho más eficaz es que ustedes consigan un enlace desde el centro. Y para eso hay dos formas. Ser bueno, ser un buen sitio y conseguir una forma natural, o comprar. Pasemos al segundo punto. ¿Por qué no vemos todas las respuestas? ¿Por qué no podemos encontrar todas las cosas que ustedes les gustaría ver? Hay muchas razones. ¿Qué pasa con la parte de interacción dinámica? ¿Qué pasa con esa pequeña pantalla donde tenemos que representar información? Para los videojuegos, los niños no necesitan un manual para entenderlo. Lo que ven es la realidad. En información lo que vemos es una abstracción de lo que queremos representar. Y eso es lo difícil, porque no todos tenemos las mismas abstracciones para los mismos conceptos. Y el contexto. Eso lo va a hablar mañana Pinter. Si todo lo que ven es el contexto, yo me lo salto. Bueno, usuarios con poca experiencia o perezosos. Todos los años hay como más de 50 millones de personas nuevas que usan Internet. Siempre van a haber al menos 50 millones de usuarios que no saben cómo usar un buscador. Podemos pensar que hoy en día la gente está recuperando información usando un buscador, que sería acceso directo a la información, o está navegando, que es como búsqueda de recuperación secuencial. Estamos accediendo a la información a través de un hipertexto. Y vamos a pensar que en la web estamos siempre recuperando información, ya sea buscando o ya sea navegando. Hay muchos problemas en interfaces, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero lo que hablé de las respuestas que faltan. ¿Por qué faltan? Bueno, no tenemos toda la web y no la podemos tener, es infinita. Seguramente lo que falta no es lo mejor. Toda la web invisible, tampoco podemos verla. A veces, llegando a acuerdos con proveedores de información, podemos ver parte de esa web invisible, pero si no, es invisible. El problema no es de ellos, porque cualquier proveedor de información que quiere que la información sea encontrada, tiene que proveer algún mecanismo para que se encuentre. Esto es un tema muy importante con todos los que publican, por ejemplo, revistas científicas. Ustedes usaron otras palabras que no son las más comunes, o que no son las que se usan en otro lenguaje,
o lo que están buscando este nuestro medio, por ejemplo, están buscando algo que hay una imagen que lo representa perfecto, lo que están buscando, pero no pueden representar el concepto de la imagen. O hay un video de una hora donde ustedes pueden ver una clase sobre lo que están buscando. Eso es más difícil de encontrar. Y vamos al último componente, que es el sistema mismo. Voy a hacer un resumen. Actualmente, los buscadores usan una arquitectura software centralizada con algunas réplicas, es decir, son centros de datos muy grandes donde hay miles de ordenadores que se replican en dos o tres lugares del mundo. La web es un hipertexto desde el punto de vista navegacional, no es un hipertexto desde el punto de vista conceptual, pero ya que es un hipertexto desde el punto de vista navegacional, podemos incluir enlaces en el ranking. La única forma de evaluar la calidad es hacerlo en línea, es decir, uno puede estar preguntándole a mucha gente qué le parecieron los resultados que encontraron. Los datos están distribuidos y para eso tenemos que recorrer la web, lo que en inglés se llama crawling, robots, arañas, bots, hay muchos nombres. Recorrer la web es en sentido metafórico, porque no se recorre la web, sino que uno hace peticiones para bajar páginas de muchos sitios distintos. El índice está distribuido en forma local, y que se puede hacer indexamiento en paralelo, y se puede hacer muy importante procesamiento de consultas en paralelo, porque hoy en día hay más de 500 millones de consultas al día, que son varios miles por segundo, y en momentos peak pueden llegar a ser muchos más. O sea, imagínense la infraestructura que tiene que tener para responder, por ejemplo, 5.000 consultas simultáneas por segundo. Y el modelo de negocios está basado en la publicidad, principalmente. De tres tipos. La publicidad estática, tipo banners en las páginas principales, que es donde ahí Yahoo es el dominante. En la publicidad asociada a resultados, donde Google es el que más vende en este momento. Y la publicidad asociada a navegación, que es lo que ustedes ven cuando están navegando, y la publicidad que aparece de los lados también está provista por algunos de los buscadores. Estas animaciones son solamente de transformar PowerPoint en Open Office. No las hice yo, pero quedan bien. Compatibilidad cero. Problemas. Supongo que está claro. Volumen. Gran tasa de crecimiento y cambio. La mitad de la web cambia o crece o se aparece en 6 meses, entre 6 y 8 meses. Ya dije, contenido altamente dinámico, redundancia. Los últimos resultados, tenemos un trabajo que vamos a publicar en el Congreso Mundial de la Web en China el próximo mes, muestran que la redundancia llega hasta casi ser un 30%, no solamente por los sitios de espejos, sino porque la mayoría de las páginas han sido creadas usando pedazos de otras páginas, ¿no? Algo que se llama investigación. Dos o más fuentes, eso es lo que dicen, dos o más fuentes de investigación. Dos fuentes, cambio de autor, listo. Por favor, use más de dos fuentes, al menos tres. Organización y calidad de los datos. Es un caos. Ustedes no se imaginan lo mal que puede escribir la gente HTML, y lo mal que puede escribir HTML el software también, porque el software lo escribió otra gente. Calidad de los datos. Datos que están mal escritos. Datos que son falsos. Datos que están obsoletos. Es decir, hay una cantidad de información que tampoco sabemos si es veraz o no. Y la diversidad. Diversidad de lenguajes, diversidad de alfabetos, diversidad de opiniones, diversidad de todo. Así que el problema es sobrecarga de datos. Esta es la arquitectura de una máquina de búsqueda. Le voy a explicar muy rápido. Recorremos la web usando estos agentes de software que se llaman crawlers. Extraen todo lo que hay de texto. Ese texto pasa por un módulo que es de operaciones del texto. Básicamente se elimina la puntuación, se convierte en mayúsculas a minúsculas. Se puede transformar, por ejemplo, plurales a singular.
se pueden transformar formas verbales al infinitivo, un montón de cosas para que sea más fácil buscar. Pero al mismo tiempo aumentamos la cantidad de respuestas que ustedes van a ver, porque van a ver más veces la misma palabra. Eso va al módulo de indexamiento, que va a crear un índice. El índice se llama un índice invertido. No creo que tengamos tiempo para explicarlo hoy en día. Pero algo muy importante, el índice invertido es el modelo de recuperación que uno va a usar. Ustedes más tarde van a ver el modelo vectorial, que es el modelo clásico y es uno de los componentes más usados de los índices actuales, con más cosas. Pero básicamente tenemos que tener un modelo que diga cuándo un documento es similar a otro, por qué es similar. Y ese es el modelo que va a estar en el índice, porque el índice tiene que ser muy rápido, tiene que tener precalculado muchas cosas del modelo. Es decir, si yo pregunto, esta consulta es parecida a este documento, tengo que hacer esto muy rápido y no puedo estar en ese momento calculando algunas cosas que podría haber calculado antes. Eso es lo que está a la izquierda de la línea de puntos, eso es lo que está ocurriendo todo el tiempo. La administración de esa base de datos documental. Lo que está a la derecha de la línea de puntos es lo que está ocurriendo cuando ustedes consultan. La persona va a una interfaz, hace una consulta, la consulta va a un cierto conjunto de operaciones que hace lo mismo con el texto que hizo cuando fue indexado, elimina puntuación, elimina mayúsculas, tal vez hace cambio de algunas palabras, expande la consulta y va al módulo de búsqueda, que usando el índice y solo el índice, a alguien se le ocurre usar, ir a ver el texto que puede ser interesante en ese momento, va a ser muy lento, porque o está en disco o está en otro sitio de internet, que son muy lentos. Esos resultados los ordenamos usando el mismo modelo de texto que usamos para indexar, lo que se llama ranking, que jerarquizar, y devolvemos la respuesta al usuario. A ver, este modelo en realidad sería el clásico de buscar y ordenar. No se puede hacer eso en la web, porque si buscamos 30 millones, si nos damos el trabajo de ordenar los 30 millones, no va a ser tan rápido. Entonces lo que se hace generalmente es buscar y ordenar al mismo tiempo, lo que se llama evaluación parcial. Podemos encontrar los 20 primeros sin tener que encontrar los otros. Y los otros solamente los encontramos si ustedes nos piden ellos. Pero vamos a ver después que muy poca gente pide eso. ¿Cuáles son los problemas más difíciles hoy en día? ¿Cómo recorrer la web? Solamente por el problema de cambio y volumen. Y el problema de ordenar los resultados. Por la diversidad, por el cambio, etc. Ahora, estos dos problemas, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, el problema de recorrer la web, básicamente los buscadores tienen que focalizarse en tres factores, que son la cantidad, la frescura y la calidad. La cantidad es cuántas páginas web tengo, la frescura es de cuándo son, porque no me sirve tener el diario de hace 3 días, me gustaría tener el diario de hoy, de todos los diarios, la página principal. Y la calidad, dentro de las páginas más frescas y todas las páginas, ¿cuáles son las mejores? Ahora, un problema es que estas dos cosas de frescura y calidad significa que yo tengo que volver a recorrer las mismas páginas. Los periódicos tienen que recorrerlos todos los días. Los periódicos más importantes tienen que recorrerlos todas las horas. Es decir, si yo quiero tener las últimas noticias, hay que recorrer CNN y otros sitios cada hora. El problema es que estos dos grupos, cantidad versus frescura y calidad, están en conflicto. Porque si yo tengo que gastar tiempo en recorrer páginas que ya conozco, no puedo usar ese tiempo para recorrer páginas que aún no conozco. Es decir, todos los buscadores tienen una lista gigantesca de páginas que nunca han visto, que han encontrado un enlace a esa página, pero nunca la han podido ver, no tienen tiempo. Tengo que elegir, ¿veo CNN de nuevo o veo este desconocido acá? ¿No? Que básicamente es brillante. El problema es que no solamente están en conflicto, sino que son inseparables. ¿Por qué? Porque la única forma de encontrar páginas nuevas es ver de nuevo páginas viejas, para ver si han cambiado y encontrar un enlace allí. Así que esto es como una pareja que se ama y se odia al mismo tiempo. Y no solamente hay este problema, hay un problema mucho más grave en el momento práctico, que es el problema entre ser educado y usar todos mis recursos.
un buscador quiere atacar la web, recorrer todos los sitios web y bajarlos de una sola vez. Un buscador, por ejemplo, imagínense, con 50.000 ordenadores, puede mandar una petición en cada ordenador a todas las 50.000 páginas de la competencia y bajar todas las páginas web de la competencia en una sola petición. ¿Qué pasa con eso? La red de la competencia colapsa y todos los sitios web colapsan. No se puede hacer eso. Entonces hay reglas de educación, se llaman la etiqueta de los robots, que indican cómo uno tiene que comportarse en un sitio web. Por ejemplo, ¿qué lugares del sitio web no se pueden visitar porque el sitio web no quiere que se visiten? ¿Cuántos segundos hay que esperar entre una petición y otra? Etcétera. Eso significa que los mejores sitios son los que tardan más en bajar. Que es como una paradoja. Justamente lo mejor de la web es lo más difícil de tener. Ranking. Se usan múltiples fuentes de evidencia o relevancia para hacer el ranking. Las palabras, voy a volver sobre eso más tarde. Los enlaces, los clics que hace la gente, los metadatos, los títulos, todo lo que a ustedes se les ocurra, mezclado de la forma correcta. Todo esto se puede hacer spam, lo que se llama spam de web, no spam de mail. ¿Qué es spam de web? Bueno, texto falso, enlace falso, clics falsos. Programas haciendo clics. Así que los buscadores se especializan en buena precisión, es decir, que la mayoría de las páginas en los primeros resultados sean relevantes y no en la exhaustividad, es decir, cuánto de todas las páginas que me gustaría ver yo recibo. ¿Por qué? Porque en la web cualquier pregunta, aunque sea complicada, tiene decenas de libres respuestas. Y es imposible ser exhaustivo, sobre todo si ustedes nos dan el trabajo de verlas. ¿Quién ha llegado hasta la página de resultados número 100? Te levanta la mano. Ok, lo que digo tenía algo de cierto. Esto se llama recuperación de información contra un adversario. Y es el tema que va a hablar Carlos Castillo mañana. Es decir, cómo uno combate a la gente que miente para tener un ranking que no es justo. Y por eso no voy a hablar mucho de esto, pero como ya dije, se puede hacer spam de texto, por ejemplo, blocking. ¿A quién le gusta Star Wars? No es Star Wars. Se me confunde. Los Klingons. ¿Te acuerdas de los Klingons? Seguro que algunos lo quieren. Star Trek. Los Klingons. ¿Qué es cloaking? Esos son los servidores web que cuando llega un buscador le dan una página y cuando llega una persona le dan otra página. Pero es la misma página. Es decir, son como los Klingons. Se disfrazan. Son invisibles. Link spam. Por ejemplo, las granjas de enlaces. Eso voy a hablar mañana, Carlos. Así que el gran desafío de los buscadores es tratar de satisfacer una diversidad gigantesca de usos con preguntas malas en algo que es muy heterogéneo y muy grande. Y una forma de resolver eso es lo que se llama minería web. Y la minería web tiene tres partes. Minería de contenido, se llama content mining, que es minería de texto, minería de multimedios, aunque minería de multimedios más reciente. La minería de estructura, análisis de enlaces, minería de grafos asociados a la web. Minería de uso, análisis de las bitácoras de los servidores web. Minería de navegación, minería de las consultas. Ahora, lo más interesante es cuando uno mezcla todo. Carlos seguramente le va a hablar mañana de cómo encontrar spam cuando uno mezcla contenido y estructura, que es lo que tiene que ver con la web, pero uno también podría mezclar uso. Y eso permite, por ejemplo, caracterizar la web y mejorar los buscadores. Ahora, un problema, todo esto es dinámico. El contenido va cambiando, la estructura va cambiando, la gente va cambiando.
Ahora, ¿para qué queremos hacer esto? Bueno, hay muchas razones. Primero, la web como un objeto, así de entender la web. Es el objeto de información más grande que ha creado la humanidad. Diseño dirigido por las personas, es decir, intentar saber qué es lo que ustedes quieren y hacer sitios web que se ajusten a eso. Mejorar aplicaciones web como un buscador. Y también minería social, es decir, tratar de entender el comportamiento de la gente usando lo que hace la web. ¿Cuál es el proceso? El proceso es el primero. Este es el proceso genérico de cualquier proceso de minería. Primero, obtener los datos. Puede ser la parte más difícil. Porque pues, hay datos que son privados, imposible de obtener. Y que uno siempre tiene que encontrar algunos datos que puede conseguir. Luego hay que limpiar, organizar y almacenar los datos. Vamos a dar un ejemplo de qué significaría limpieza en la web. Luego hay que procesarlos, y para procesarlos tenemos que saber qué estamos tratando de encontrar, o qué tipo de idea queremos usar para encontrar alguna cosa que no conocemos. Y luego evaluar la calidad de los resultados, es decir, cuán bueno es lo que encontramos. Ahora, ¿por qué se llama minería? Se llama minería porque lo que vamos a encontrar son respuestas, pero en realidad no sabemos la pregunta. Cuando hacemos recuperación de información, sabemos lo que estamos buscando. Cuando hacemos minería de datos, no sabemos lo que estamos buscando. Tenemos un problema general que resolver, pero no sabemos cómo formular esa pregunta para encontrar algo específico. Pero si de repente los datos encontramos patrones que se repiten, estructuras que aparecen muy frecuentemente, tal vez eso signifique algo que podemos usar. Y Carlos Castillo mañana va a dar ejemplos muy buenos de cómo encontrando esas estructuras, cuando uno busca por spam, encuentra formas de que la gente usa para hacer spam y entonces se pueden detectar. Recolección de los datos. Si queremos analizar el contenido de la estructura de la web, tenemos que hacer crawling. Hay muchos crawlers públicos que pueden llegar, bajar y usar. Uno que desarrollamos en el Centro de Investigación de la Web, que se llama Wire, W-I-R-E, se puede instalar y ya está ese análisis de los datos, es decir, genera 50 gráficos en PDF de todo lo que ustedes se puedan imaginar sobre los datos. Así que uno ya tiene la caracterización de los datos. Segundo tipo de datos, el uso, las bitácoras. Las bitácoras son todo lo que se guarda en el servidor web. Si el servidor web está bien configurado, guarda todo. Más aún, si tienen referrer, que es algo muy importante en el servidor web, también guarda de dónde uno venía navegando cuando llegó al sitio. Entonces uno puede ver de dónde vino alguien. Eso es muy importante, porque si vino un buscador, sabe qué cosas buscó para llegar a esa página. Lamentablemente muchos servidores web no están bien configurados. Y por supuesto, cada aplicación puede tener su propia bitácora. Es decir, si ustedes escriben un programa que lo usa un sitio web, ustedes pueden guardar lo que está pasando ahí que crean ustedes que sea interesante para el futuro. Cualquier cosa que haga la gente puede ser interesante para entender qué necesidades tiene. Ahora, la parte de crawling la voy a saltar porque es más bien esto. Esto es lo que a uno le gustaría hacer en la web. Bajar 5 páginas en forma perfecta, le da el mismo ancho de banda en el tiempo a cada página y en un tiempo de asterisco, listo, tenemos las 5 páginas. 5 páginas de la Complutense. Pero se nos olvidó que las 5 páginas se pueden bajar al mismo tiempo porque hay que ser educado. En realidad lo que pasa es algo así. Bajamos la página 1, tenemos que esperar un tiempo para bajar la página 2 porque está en el mismo servidor. La página 3 la comenzamos a bajar y de repente cuando tenemos más ancho de banda, queremos usarlo todo, pero se nos olvidó un detalle. El sitio web de la página 3 no tiene tanto ancho de banda. Está conectado solamente con ADSL y nosotros tenemos ese 1 gigabit por segundo. P4 y P5, de nuevo, P4 y P5 está en el mismo servidor, tenemos que esperar. Y al final del tiempo que toma es mucho más alto. Uno podría hacer un gráfico de este tipo para ver la calidad de lo que uno baja. Y supongamos que usamos PageRank
que uno de los evidencias de uso de enlaces para hacer ranking en el eje Y y en el eje X tenemos la fracción de páginas que hemos bajado. Si usáramos algo al azar, sería como una línea. Los algoritmos actuales son buenos en el sentido de que primero bajan las mejores páginas y al final bajan las páginas malas. Y al revés, bueno, si uno quiere hacerlo malo, malo siempre se puede hacer. Una línea. Limpieza de datos. Depende del problema. Por ejemplo, en spam no queremos limpiar los datos, queremos encontrar justamente la basura, así que no hay que limpiarlos. Pero si no queremos incluir el spam, debemos limpiarlo. Por ejemplo, sacar todos los sitios que hacen spam, eliminar todos los duplicados. O sea, no me sirve nada si yo estoy haciendo análisis de texto tener 100 copias de la misma página. Basta con que anote de estas 100 copias aquí, después veo por qué, pero analice solamente las páginas originales. Y en el tema de bitácoras, muy importante, si yo quiero saber qué hacen las personas, tengo que distinguir un programa de la persona. Es decir, que lo que hizo el click fue un agente de software o fue una persona. Y la verdad que es bien difícil de detectar, porque hay agentes que se parecen a las personas y hay personas que parecen software también, que de los dos lados. Procesamiento de los datos. Lo podemos almacenar de muchas maneras distintas. Nosotros en general lo almacenamos en ficheros porque generamos tantos datos al día que no podemos, y no tiene mucho sentido tampoco almacenarlos en base de datos que ocuparían mucho más espacio. Pero también se usan XML, se usan bases de datos relacionales, etc. En el caso de datos de personas, con todo el tema de privacidad de uso, y las regulaciones, por ejemplo, a nivel europeo, un día hay que anonimizar los datos. Es decir, sabemos que esto vino de un número IP distinto a este otro, pero no sabemos el número IP, porque eso lo convertimos en un número que ya está anónimo. Aquí tienen algunos números, están un poco desactualizados, de Yahoo. Yahoo es, por ejemplo, el primer servidor de correo del mundo, el primer servidor de grupos del mundo, el que tiene más críticas de música, etc. Pero quiero que vean la línea en rojo, eso es lo que interesa para la minería de datos. En todos los servidores web que tiene Yahoo se almacenan al día 12 terabytes. 12 terabytes son 12.000 gigabytes, o sea, 12 millones de megabytes. Es decir, esos son como, si te compraron un ordenador nuevo hoy en día, son como 50.000 discos al día. Son los discos que tienen los ordenadores normales. Por supuesto no usamos eso. No sería, el problema sería el espacio que ocupan los discos mismos, no los datos. Voy muy rápido sobre los tipos de datos. Por ejemplo, los que recorremos de la web. La web heterogénea, grande, peligrosa. Peligrosa en el sentido que ahí está. Tenemos datos que vienen de proveedores de noticias, proveedores de publicidad, y estos datos son de muy buena calidad, son estructurados, pero son caros, no son muchos, pero son seguros. Todos los datos que producimos en forma interna, muy buenos, seguros, muy estructurados, homogéneos, gran calidad, pero son pocos. ¿Y qué pasa con los datos que ustedes crean en lo que se llama la web 2.0? Por ejemplo, Flickr, Delicious, YouTube, Yahoo Respuestas, Facebook, MySpace. Bueno, ¿cuánto de eso es veraz? ¿Cuánto podemos confiar? ¿Cuál es la calidad? Hay de todo. Datos que observamos, las bitácoras, por ejemplo, las bitácoras de consulta, buena calidad, no demasiado, pero son cientos de millones al día. Una ley de potencia, es decir, para algunas consultas tenemos mucha información, para la mayoría tenemos muy poca información. La mitad de las consultas de la web no se han hecho en el último mes.
Es decir, son consultas nuevas. Y con consultas que no tienen historia, es más difícil saber qué hacer. Los clics, la publicidad, los sitios sociales, lo mismo. Algunos ejemplos. Caracterización web. Quiero entender los datos. Bueno, lo podemos hacer a nivel del mundo. El último estudio que se hizo del mundo fue el año 1999. Y ya la web es tan grande que no se va a hacer. Por eso no se ha hecho desde entonces. En ese momento se hicieron para 220 millones de páginas. Ahora estamos hablando de, por ejemplo, 22 mil millones de páginas. Es decir, hay un factor de 4 ahí. Y que es muy difícil de hacer. A nivel de país se puede hacer. A nivel de sitio, por ejemplo, a nivel de universidad, a nivel de comunidad. Diferentes niveles, páginas, sitios, dominios. Diferentes contextos. Texto, imágenes. Diferentes tecnologías. ¿Qué software usa la gente? ¿Qué sistema operativo? ¿Qué browser? Te lo voy a mostrar 5 ejemplos antes de ir a la última parte, que es el caso de estudio. Y el año 2005 hicimos el estudio más completo que se haya hecho en un país, que es el estudio de la web de España. Este es un gráfico del estudio. Estos son los, si no me equivoco, mi memoria está bien, los 50 dominios más enlazados en España. Lo que está en azul tiene que ver con el mundo de la universidad. Lo que es un elipsis son universidades, y los rombos son azules, son organismos de gobierno que tienen que ver con universidades, con el Ministerio de Educación, el CSIC, la REDIS, etc. Ustedes están esa es la Complutense, está entre los 50 más enlazados. Mientras más enlaces, más oscuros son los arcos. Todos los rombos en verde son sitios de gobierno. Todos los cuadrados rojos son sitios comerciales, en general ya sea de internet o de comunicación. Y pueden ver que ese es el mundo de la parte central del núcleo. Este es como el núcleo del núcleo, donde estaba ahí en ese círculo. Este es el centro del círculo. Es decir, por ejemplo, aquí no hay empresas que vendan, no hay otro tipo de empresas, están solamente proveedores de internet y empresas de comunicación, periódicos, básicamente. Este es un ejemplo de spam. Este es lo mismo, es si quieren ver este estudio, está en la página de la cátedra telefónica de la Universidad Pompeu Fabra. Así que si buscan cátedra telefónica UPF, lo encuentran. Son como 60 páginas de datos. Estamos pensando a repetirlo este año. Este es un ejemplo de análisis de enlaces. Este otro gráfico, estos son sitios en Inglaterra, y pueden ver, ahí pueden ver la realidad del núcleo, ¿eh? Y pueden ver cómo están conectados, y básicamente los puntos negros son los sitios que hacen spam, y los puntos blancos son los sitios que no hacen spam. Es por la oveja, la clásica oveja blanca, oveja negra. Bueno, los que hacen el spam mal son fáciles de identificar. Por ejemplo, aquí arriba, esa es como una estrella, donde son 5 sitios, todos negros que se apuntan entre ellos. Bueno, es fácil distinguirlo, están apuntándose entre ellos, son todos malos. Ahora, hay casos más complicados. No sé si ven esa constelación, que son 4 sitios negros con uno blanco abajo. Supongo que ese blanco está perdido, porque lo están apuntando, o está apuntando a los que hacen spam. Ese debe ser alguien que está perdido. Ahora, los que hacen spam bien, los difíciles, son los que están aquí escondidos entre los blancos. Todos esos que están aquí en el centro. Mientras más al centro, mejor están haciendo spam. Porque están engañando a los que te lo están apuntando.
Carlos le va a hablar más de esto. Uno puede hacer modelamiento del usuario. Por ejemplo, esto es una abstracción de lo que hace una persona en un buscador, donde tenemos ciertos estados, donde los estados son estar en la página principal, hacer una consulta y ver la página de respuesta, que es la página central, hacer otra consulta, que sería la parte de refinar la consulta a la derecha, hacer un clic en una página, que es lo que está a la derecha abajo, o ir a ver el directorio, en este caso el Open Directory Project, abajo, o usar la búsqueda avanzada a la izquierda. Entonces pueden ver qué es lo que hace la gente finalmente. Bueno, la gente principalmente puede seguir lo que son los arcos más oscuros. Hago una consulta, veo la página de respuesta y después veo otra página de consultas. El número que está en cada estado es el número de veces que las personas estuvieron ahí. No en tiempo, sino en veces, es decir, páginas vistas. Entonces pueden ver que el 58% de las páginas vistas son en páginas de resultados. 11% fue al final de la sesión, que es el que terminó y le gustó rápidamente. Pueden ver que la búsqueda avanzada solamente 1% de las páginas vistas. Y aquí no están todas las transiciones entre los estados. Por ejemplo, todas las transiciones que ocurren menos del 1% del tiempo en cada estado, esas no aparecen. Y si ven aquí, no hay ninguna transición a este estado. Porque en cualquier parte, menos del 1% del tiempo, la gente usa la búsqueda avanzada. Es decir, la búsqueda avanzada no se usa. Seguramente porque no se necesita o porque cuando van no lo entienden. ¿Cómo vamos a saber eso? Vean lo que pasa en la búsqueda avanzada. De la cantidad de gente que menos del 1% que llega allí, el 22% se devuelve. Esto es chino. El 24% hace de nuevo un clic en búsqueda avanzada para ver si sale la página distinta. Sale la misma página, por supuesto. Y ya tenemos que el 46% no entendió. El 27% sí hace una consulta. Se va a las respuestas. Y el 8% ya estaba haciendo una consulta, se va al estado de refinamiento. Así que entonces quiere decir que el 35% de la gente entiende la búsqueda avanzada, de los que fueron ahí, que fueron 1%. O sea, 0.3% de la gente la usó. Y el 13%, en vez de decir que no entendió, se va al directorio para decir, no, aquí no me la pueden ganar, hago algo distinto. Evolución. Esta es la parte de la minería dinámica. Lo que está en rojo es el núcleo de la web. Lo que está en azul es el patio. Lo que está en amarillo era el jardín. Y lo verde son las islas. Pueden ver cómo, en este caso, la web chilena ha ido cambiando de tamaño y cambiando de componentes, cómo van creciendo los componentes. Y lo que está en negro son los sitios web que mueren. En Chile muere un promedio de 15% de todos los sitios web todos los años, pero al mismo tiempo crece como el 95%. Así que entonces nadie se da cuenta de que algo desapareció. Es como una mala hierba que crece rápido y hay una parte por atrás que se va muriendo, pero nadie se da cuenta. Eso es en la forma absoluta, lo que está a la derecha en forma relativa. Ahí pueden ver el porcentaje de las cosas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estas son todas las transiciones que han habido en 4 años en Chile en la estructura de la web y pueden ver qué es lo que está pasando, o sea, ¿por qué mueren? Bueno, ¿por qué mueren? Porque el 55% nacen como islas y de esa cantidad un tercio, el 15%, casi un tercio, muere como isla. Es decir, si yo empiezo en una isla deshabitada y no me preocupo de que alguien me ponga un enlace, básicamente sería que alguien me encuentre, me muero ahí de hambre. Así que esto es lo que va a hacer la web. Pueden ver que hay mucho más movimiento en el lado derecho. Es decir, la gente se preocupa de tener un enlace. Cuando uno compra publicidad, no solamente está comprando publicidad en internet, está comprando que los buscadores lo encuentren. Está comprando dejar de ser isla. Y más aún, está comprando ranking también. Así que nos está acompañando 3 cosas.
Esta es la macro dinámica de la estructura. Sabemos lo que pasa, pero ¿por qué pasa esto? Es decir, estas interacciones entre dos partes son porque mucho pasa por un lado y otra gran cantidad pasa para el lado contrario, o pasa de una forma mucho más caótica. Bueno, estos son los... eran como 3.000 sitios que habían existido 4 años. Es decir, esta es la parte más estable de la web, todo en Chile. Entonces, estos son los que han sobrevivido 4 años, son los que ya sobrevivieron. Los colores siguen siendo los mismos. Lo que está en rojo está en el centro, lo que está en azul está a la derecha, lo que está en amarillo está a la izquierda, y lo que está en verde está en las islas. Y los otros colores son las otras partes, que son mucho más chicas. Bueno, arriba está ordenado por color. Y cada sitio aquí es una línea. Es una línea vertical, donde el color de esa línea depende de dónde estaba en la web. Y cada fila es un año. Aquí tenemos 4 años. Año 1, año 2, año 3, año 4. Y tenemos 3.000 líneas verticales, que son los 3.000 sitios. Se pueden ver que algunos sitios estuvieron siempre en el centro, otros estuvieron siempre en el patio, pero los otros cambiaron siempre de lugar. Acá abajo está ordenado por frecuencia del caso. Es decir, cuál es la combinación de colores que ocurre más veces. Es lo que está a la derecha. Lo más frecuente es, estoy en el centro y me quedo en el centro. Luego es, estoy en el patio y me quedo en el patio. Luego es, estoy siempre en el patio, pero una vez fui tonto y me fui a una isla. O, estoy entre el patio y el centro. Vean, todo lo que está a continuación. Bueno, esa mitad es la mitad estable de la web. Eso era como 2% de todos los sitios web en Chile. Y el 2% de la web es una web estable. El 98% es una web caótica. Encontramos 67% de todas las posibles combinaciones de 6 colores en 4 líneas. O sea, díganme ustedes cómo quieren que un sitio se movió en esa estructura y yo les muestro uno. ¿Ya? Así que esto es como un movimiento browniano. Lo que ustedes quieran ocurre. Minería social. Esto es también del estudio de España. Lo que está en el eje Y son las exportaciones de España a otros países en miles de dólares. Y lo que está en el eje X son los enlaces de España a esos mismos países. O sea, lo que sale, bueno, lo que entra en dinero y lo que sale en enlaces. Bueno, ¿ves la línea? Es decir, la economía se refleja en la web. O, mejor dicho, la web es un reflejo de la economía. Esto decimos en muchos países, en Reino Unido, España, Grecia, Brasil y Chile, y en todos la correlación entre la economía, ya sea importaciones, exportaciones y los enlaces, es altísima. Por ejemplo, en Reino Unido es el 0.9. Uno sería correlación perfecta, 0.9. Y los casos que no están en esa línea, los casos que provocan ruido, son todos los que están aquí abajo a la derecha. TK, TO, FM. TC. ¿Alguien sabe qué es TK? Este que está aquí. Que tiene muchísimo, España tiene muchísimo enlace a TK, pero no le vende nada. ¿Qué es TK? Unas islas, ¿dónde? En 1700 no se conocían. Tokelau, ex colonia inglesa en la Polinesia. Sí, porque ofrecían dominios, ¿no? ¿Pero por qué ofrecían dominios? Porque era un país muy pequeño. Porque vendieron su dominio. Esos países encontraron que una forma de ganar dinero era vender el dominio. Así que todos estos países vendieron. FM lo vendieron a una empresa que se dedica a vender sitios para radio, etc. Así que todos estos son
anomalías del mundo de los dominios, porque no son esos países, son empresas que compraron esos dominios a esos países. Que no es muy claro que sea legal o no, porque no, en realidad es un acrónimo que no es del país, sino que está asignado por una organización de estándares que está en Suiza. Bueno, ¿qué es la seguridad de las masas? La seguridad de la gente. En el año 2004, este columnista del New Yorker, James Sobieski, escribió este libro para explicar algo que todo el mundo conocía, pero nunca se había documentado con muchos ejemplos en un solo libro. Lo recomiendo para ustedes, es un libro muy bueno, porque no es solo no solo aparece la web, aparecen muchos ejemplos sobre este tema. Uno de los mejores que está al comienzo es un ejemplo de Suiza. Ustedes saben, los suizos son expertos en vacas. Y en un pueblo de las montañas, trajeron una vaca, la pusieron en la plaza del pueblo y le preguntaron a toda la gente del pueblo cuánto pesaba la vaca. Bueno, empezó todo el pueblo a decir tantos kilos. Vieron los resultados y, por supuesto, el experto del pueblo fue el que estuvo más cerca del peso, un kilo de distancia, ¿verdad? Se equivocó por un kilo, ¿no? Pesaba más de 1000 kilos la vaca, una vaca grande. Eso es lo que uno espera. Ahora, todos están de acuerdo conmigo que todos ustedes juntos, incluyéndome a mí, saben más que cualquiera de nosotros. Obvio, ¿no? El problema es cómo uno hace que eso funcione. Bueno, el caso de la vaca era que hicieron el promedio de todo lo que dijo la gente y el promedio era mejor que el experto. Es decir, eso era la sabiduría de la gente. De aquí dice, en las circunstancias correctas, esa es la parte difícil, grupos son remarcablemente inteligentes. Uno de los ejemplos principales de esto debería ser la democracia, y no voy a hablar nada porque hay elecciones muy cerca y hago un debate mucho. Además, yo no voto aquí, lamentablemente. Entonces, lo que dice esa persona, grandes grupos de personas son más inteligentes que unas pocas. No importa cuán brillantes ya sean, son mejores a resolver problemas, promover la innovación, encontrar decisiones sabias e incluso predecir el futuro. En Internet hay muchos sitios que se llaman information markets, mercados de información, que tienen que ver, con, por ejemplo, con el mercado de las acciones. Las mejores predicciones electorales de Estados Unidos son de esos sitios, porque son mucho mejores que una encuesta. Pues no solamente llegan a miles de personas, llegan a millones de personas, porque son las que usan la web hoy en día. Como les dije, el problema es esa palabra, right, correctness. Y el punto está en cómo agregamos los datos para que eso sea cierto. Y vuelvo con mi ejemplo de Flickr original, de fotos. Aquí no hay ninguna informática sofisticada. Usamos lo que la gente le pone a las fotos para encontrar las fotos que son parecidas y por ejemplo poner grupos de fotos a conceptos que tienen más de un significado, como jaguar. Así que, de acuerdo a la gente, el concepto principal de jaguar es el coche, aunque el animal fue original, que es el segundo. El tercero es un tipo de guitarra y el cuarto es un tipo de avión. Entonces, eso es lo que es el poder del Web 2.0, de lo que se llama social media en inglés. Uno mejor ejemplo es Flickr. Ahora, el principio de esta sabiduría de la gente se puede usar para buscar, en particular porque no es nuevo. Como en todas las cosas que uno ve, nombres nuevos, son nombres nuevos para cosas viejas. Lo único que le cambian es el nombre para poder seguir haciendo lo mismo. Por ejemplo, todos los buscadores usan el texto del enlace para asociarlo como texto adicional a la página a la que apunta. Entonces, supongamos aquí tenemos 3 enlaces al sitio principal de IBM. 2 de ellos usan el texto IBM, pero el que está aquí a la derecha abajo usa Big Blue, porque Big Blue es un apodo que tienen los medios de comunicación para IBM. Y si ustedes buscan Big Blue en cualquier buscador, van a encontrar la página principal de IBM.
Pero si usted ve la parte principal del IBM, no dice Big Blue en ninguna parte, porque a ellos no les gusta. Esta es la base de Google Bombing, por ejemplo, lo que antes funcionaba, que era ladrones, por ejemplo, Miserable Failure en inglés, y otras cosas durante la guerra de Irak. Ahora, esto es crucial para ordenar resultados, pero siempre lo ha sido, desde el principio. Para los que entienden un poco la comparación de información, TS y DF, todo lo que tiene que ver con frecuencia de las palabras en los documentos y entre los documentos, bueno, esa es la sabiduría de los que escriben. Los enlaces, es la sabiduría de los que pueden editar enlaces. Las marcas que yo pongo en fotos o en otros sitios, es la sabiduría de los que ponen marcas. Pero podemos ir aún más allá, a consultas. ¿Por qué? Porque todos preguntan. Y no solamente lo que preguntan, sino lo que hacen después que preguntan. Muy importante, o lo que no hacen. Porque alguien no hizo clic cuando vio este resultado. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Está la cosa, no? Ah, perfecto. Entonces vemos aquí ya el último parte de mi presentación, que tiene que ver con minería de consultas. Volvemos al caso clásico. Lo primero que cambia es que la web no es necesidad de información, es solamente necesidad. Mucha gente usa un buscador para otras cosas que no son buscar información. ¿Qué cosas? Bueno, de acuerdo a Broder, que definió en un artículo que fue publicado en el 2002, pero que originalmente circulaba en el año 2000, tres tipos de conceptos principales, que son el clásico, necesidad de información, y dos nuevos, que son Internet. Una necesidad navegacional, por ejemplo, yo quiero encontrar un sitio web y luego navegar. Es lo que todo el mundo hace ahora en vez de guardar favoritos. O sea, en vez de hacer bookmarking, uno hace preguntas. Si uno sabe qué preguntar y dónde va a hacer clic, es muy fácil. De hecho, hace 4 meses publicamos un artículo que mostramos que para el 30% de la gente podemos predecir con más del 95% de eficacia dónde ustedes van a hacer clic. Esa es la gente que usa favoritos vía búsqueda. El problema es la interfaz. Yo pienso que sería interesante que uno buscara y de repente ve una mano que aparece, una mano virtual, que va a hacer clic donde uno va a hacer clic. Y dice abajo, si no quiere hacer clic aquí, haga clic. O sea, si no quiere que nosotros hagamos clic, haga clic aquí. O sea, deténgalo. Pero si el 95% me sirve, no lo voy a tener. Y finalmente el tercer objetivo es una búsqueda transaccional. Quiero interactuar con la web. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, informacional sería hemoglobina baja, navegacional sería, por ejemplo, Air India, quiero encontrar el sitio web de ese lugar. Transaccional, quiero interactuar, por ejemplo, quiero hacer algo como encontrar el tiempo en Bangalore, por ejemplo, bajar imágenes, comprar una cámara, reservar un pasaje, comprar un libro, bajar un software, etc. Ahora, es muy fácil clasificar todas las páginas web. Esto es una demo antigua, pero me sirve para motivar lo que viene a continuación. Supongamos que yo estoy buscando disfraces para Halloween. Es muy fácil saber que una página es para información si tiene solo texto. Es muy fácil que una página es para una transacción si tiene un formulario. Entonces yo podría tener una barra, vean la barra que hay arriba aquí a la izquierda, donde yo puedo elegir entre comprar o investigar. Aquí elegí comprar. ¿Cuáles son los resultados? Son sitios de comercio electrónico. El primero es uno que vende disfraces para Halloween, el segundo es Amazon, etc. Si yo muevo la barra hacia la derecha, me aparecen la respuesta informacional. Un sitio de disfraces de Halloween para profesores, para que enseñen, la Wikipedia, etc. Ahora, si yo supiera qué ustedes están tratando de hacer, yo podría eliminar esa barra arriba. Bueno, para eso necesito entender cómo son las preguntas. Aquí tienen preguntas en el
Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos sobre cáncer, y pueden ver otra vez esto de la ley de potencia. Por ejemplo, en 12 preguntas tenemos la mitad del volumen y tenemos miles de preguntas para la otra mitad del volumen. O sea, pocas preguntas muy frecuentes, muchas preguntas poco frecuentes. Relación entre lo que la gente pregunta y lo que la gente escribe. Estas son las palabras, en la frecuencia de las palabras en el texto, y estas son las frecuencias de las mismas palabras en las consultas. La correlación es baja, 0.2, 0.3. ¿Qué significa eso? Que la gente que escribe, escribe cosas distintas a la gente que pregunta, que es más. O porque la gente pregunta cosas que no van a ser escritas, por ejemplo, cosas nuevas, o cosas ilegales, o cosas que no existen. Por ejemplo, gratis, todo. Las cosas no son todas gratis. ¿Qué hace la gente cuando ve los resultados? Esta es otra ley de potencia, se llama también ley de Sif. Sif fue un sociólogo que en los años 30 escribió un libro que titulaba La ley del mínimo esfuerzo. Esa ley seguro que la conocen. De hecho, de la ley la he usado, todos la hemos usado en algún momento. Bueno, el 16% ni siquiera mueve la cabeza. Seguramente porque los tres primeros resultados ya estaban lo que querían. El 25% mueve la cabeza. Y solamente el resto mueve la mano para ir a la segunda página de resultados. Y solamente el 32% mueve la mano dos veces. Esa ley de mínimo esfuerzo. Cada circulito es un movimiento más. Cada tajada. Pero básicamente le dice esto, dice que más de dos tercios de la gente solamente ve las dos primeras páginas de resultados. Así que si uno no está en las dos primeras páginas de resultados, no está. Y esa es la sesión típica. Dos consultas de dos palabras, se ven a dos páginas de resultados y el problema es que hacen dos clics por página, o menos. La pregunta de la versión es tiene un solo clic a donde uno quiere ir. ¿Qué es lo que está quedando de hacer? Ese era el niño, ¿no? Vivir con una persona famosa, quiero la biografía, quiero música de ella, quiero una foto. Y esto es lo importante del contexto, eso lo voy a hablar mañana, Peter. Así que yo me voy a saltar esto, pero les recomiendo este libro, que está en castellano. La vida social de la información. Brown fue el director de Xerox PARC, donde se inventó la red local, el ratón, las interfaces gráficas, un montón de cosas que no usaron para hacer negocio, pero que usaron otros. Una cosa que dice en un capítulo es menos información, más contexto. Fue como las noticias. Si uno sale a la calle y no sabe lo que pasó ayer, no entiende las noticias. Esto es uno de los titulares de los periódicos. Por ejemplo, este titular es un diario de la India del 24 de julio del 2005. Dice, spell and check. Eso para los que saben inglés, tiene dos significados. Porque spell significa dos cosas. Tiene que ver con corrección ortográfica, pero también tiene que ver con un conjuro. Y uncheck podría usarse para corrección ortográfica, ¿no? Lo verificamos o no lo verificamos. No tiene nada que ver con la India. Eso era la última película de Harry Potter. Así que el contexto correcto era el conjuro explicado. Y que esto me lo voy a saltar. Ahora, contexto en las consultas. Hay muchos. Me lo voy a saltar porque no tengo mucho tiempo. Pero luego, en el año 2004, Rose y Levinson mejoraron la taxonomía de Broder y la dividieron en tres también, navegacional, informacional, y la transaccional lo llamaron recurso. Igual aquí podemos discutir, por ejemplo, si decimos que reservar un pasaje va a ser un recurso, ¿por qué una línea aérea va a estar arriba en el navegacional? O, por ejemplo, si decimos los Universidad de Amsterdam, puede ser una lista, pero podría ser otra cosa.
Lo que sí te puede cambiar la interfaz. Si yo sé que ustedes están buscando un sitio web para navegar, les debería dar solamente páginas principales, una o dos. Más aún, hacer esto del clic. Los llevo a donde ustedes quieren ir. Si yo quiero una lista, yo quiero una página hub. Es decir, una página hub es una página que tiene buenos enlaces. Quiero encontrar una página con muy buenos enlaces. Y si yo quiero un recurso, por favor, denme una página con recursos. Si yo quiero bajar un software, no me den una página que no tiene ningún enlace a algo binario. Que quiere decir que ahí no está el software. O no dice en ninguna parte download, o lo que sea. Me voy a saltar esto, que son los primeros estudios que se hicieron para analizar la intención de lo que la persona estaba tratando de buscar. Hace un año y medio publicamos el estudio más amplio sobre esto. Clasificamos manualmente, bueno, semi-manualmente, 6.000 consultas. Es decir, usamos tecnologías para hacer la clasificación más rápida. Y clasificamos las consultas por dos cosas. Por si la consulta era informacional o no. Todo lo que está en púrpura es informacional. Lo que está en amarillo, naranjo, son consultas que no son informacionales y que son navegacionales, transaccionales. Y las otras 1.000, que las va a ser el 20%, son ambiguas. Es decir, sin saber lo que la persona está tratando de hacer, viendo las palabras, yo no sé lo que quiere hacer. Es decir, no puedo saber si lo que está tratando de hacer es buscar información o no. Son todos los temas difíciles. Ahora, los estudios anteriores habían hecho trampa y habían eliminado las preguntas difíciles. Nosotros las dejamos, esas son las más complicadas. Y también analizamos el tema de las consultas. Usamos el primer nivel de categorías del Open Directory Project, que es el movimiento abierto de clasificación de sitios web. Y pueden ver que aquí a la izquierda son las categorías que son básicamente informacionales y a la derecha son las categorías que básicamente no son informacionales. Tuvimos que agregar tres categorías. Sexo, porque había muchas consultas de sexo y no hacemos censura con científicos. Segundo, otros, todas las consultas que no caían en ninguna de estas categorías porque eran ambiguas. Y varias, las de verdad ambiguas que caían en más de una categoría de aquí. Es decir, era sobre salud y noticias, ¿dónde la ponemos? Ahora, uno de los problemas es que la primera de categorías de Open Directory Project no es correcto, en el sentido de que no son todos del mismo tipo. Es decir, noticias es un género y no es un tema, como sería, por ejemplo, deportes. Shopping, compra, es más bien una transacción y no es, por ejemplo, un tema como salud. Así que es muy difícil hacer esto. Bueno, y aplicando lo que se llama aprendizaje de máquina, uno utiliza parte de la clasificación para aprender, otra parte para validar y otra parte para verificar cómo son los resultados. Encontramos esto, es decir, podemos predecir con un 70% de precisión, es decir, 70% de los resultados son correctos, y encontrar casi el 90% de todos los resultados, que es todas las preguntas que son informacionales. No informacional es más difícil. Y por supuesto ambiguo, que era lo que faltaba en nuestro estudio, es lo más difícil. Pero es lo que uno esperaba. Y con respecto a temas, bueno, algunos temas como juegos, uno puede tener alta precisión pero baja exhaustividad. En parte porque el juego es un concepto abstracto. Incluso entre las personas, no todos estamos de acuerdo en que es un juego. Algunos ajedrez es un juego, para otros no, etc. Luego lo que uno puede hacer también es hacer grupos de consultas, y uno puede, por ejemplo, recomendar consultas, que sería hacer ranking de consultas, es decir, dar un tema, ¿cuál es la mejor consulta para ese tema? Y entonces esto es interesante porque es usar la sabiduría de la gente para encontrar el experto en esa consulta. Así que es como dar la vuelta completa, usar la sabiduría de la gente para encontrar el experto. Aquí hay grupos de consultas y aquí hay un ejemplo de recomendaciones. Aquí la consulta era alquiler de verano en Chile y las recomendaciones son las que están ahí, por ejemplo, alquiler de pisos en Viña del Mar, propietarios. Es una persona que sabía dónde quería ir y sabía cuánto quería pagar, porque alquilar de diferentes propietarios que es más barato.
Ahora, la segunda recomendación podríamos eliminarla porque está incluida en la primera. La tercera recomendación es el experto, propiedad de Dios, uno de los mejores sitios para alquilar el internet en Chile. La mayor parte de la gente no lo conoce, sobre todo soy nuevo, pero puedo encontrar, usando a la gente, puedo encontrar el experto. Y demostramos que con eso la precisión mejoraba como el 20% en el buscador. En un buscador local, no en Yahoo. Ahora, hay muchas formas de relacionar consultas. Uno puede relacionar consultas porque usan palabras similares, o la misma palabra, porque están en la misma sesión, porque hacen clic en la misma página, porque tienen páginas enlazadas en los resultados, o porque usan términos parecidos. Lo anterior fue con los términos parecidos. Así que lo que uno genera aquí son grafos de relaciones. Por ejemplo, estas son todas las preguntas de Shakespeare en un pedazo del blog de Yahoo, y son las que tienen palabras, los arcos son las que tienen la misma palabra. Entonces pueden ver, por ejemplo, aquí a la izquierda, hay una persona que no sabe escribir Shakespeare, si dice Shakespeare, here, la queda, pero sabe al menos escribir William, porque también la misma persona parece que trató con William, porque no encontraba nada con el otro, ¿no? Y bueno, eso lo podemos relacionar con la otra persona que sí escribió bien William, pero y además escribió bien Shakespeare. Pueden ver que hay otro más acá arriba, que escribió Shakespeare con dos S, tampoco sabe escribir Shakespeare. Ahora, esto es lo mismo, pero son las sesiones. Es decir, esto es lo que hizo la gente cuando iba preguntando. Y están los arcos están en el sentido contrario. Si por ejemplo pueden ver el que empezó con el error. Shakespeare. Se dio cuenta que estaba equivocado, escribió bien, Shakespeare. Pero salieron muchos resultados. William Shakespeare. Muchos resultados. Lo que quería la biografía de William Shakespeare. Muchos resultados. Lo que quería la biografía abreviada de William Shakespeare. Es una persona tratando de hacer la tarea del colegio. Y por supuesto es investigación de una sola fuente. Y esto es lo mismo, pero son los clics. Es decir, aquí las consultas están relacionadas porque hicieron un clic en la misma página. Vean que totalmente distinto al anterior, son las mismas consultas. Pero ahí vemos que, por ejemplo, la gente que hizo William Shakespeare hizo clic en muchas páginas que también preguntó por la biografía. Y pueden ver que el que escribió mal, William Shakespeare, ahí arriba, encontró lo que buscaba. ¿Por qué? Porque hay gente que también escribe mal Shakespeare en la web. Y hay gente más inteligente que tiene todas las formas de escribir mal Shakespeare si la página trata sobre Shakespeare. Por ejemplo, la página de Madrid debería también decir Madrid con Z al final. Pero realmente no lo hacen ustedes. No le gustó el chiste. Y esto se vuelve mucho más complicado. Estos son sobre viajes. Están todos los sitios de viajes, todos los lugares para donde viajar. Y uno puede, voy a saltar esto. Uno puede pensar que hay una forzonomía implícita aquí, como en Flickr, donde la gente que pregunta en forma similar está poniéndole marcas, que son las consultas, a las páginas que hace clic. Por ejemplo, acá arriba están todas las formas de escribir Yahoo. Con dos H, sin O, con una O. Pero no importa, si lo encuentro lo que quede. Aquí están todas las formas de buscar Wikipedia. Y vean que para la gente Wikipedia es un sinónimo de enciclopedia gratis. Encuentra lo mismo. Abajo a la derecha están todas las formas de buscar Firefox. Hay gente que busca Foxfire, hay gente que busca Firefox con un espacio entre medio, hay gente que busca Mozilla, etc. Pero sabemos encontrar que son lo mismo. Entonces publicamos recientemente un trabajo donde encontramos cosas que son equivalentes en la web y cosas que son más específicas en la web. Lo que está en rojo es equivalente, lo que está en verde es más específico. Este es el conocimiento, esto es la sabiduría de la gente. Esto es el último paso. Y aquí estamos. Lo que llamamos web slang. Por ejemplo, allá arriba, a la derecha. THSU. Equivalente a Teachers Federal Credit Union. De forma automática encontramos el significado del acrónimo. Acá arriba, donde dice People's Bank, equivalente a WHS People's.com,
es decir, encontramos el sitio del banco. Un buscador, AskGives, el número 4 en el mundo. Encontramos que AJ es equivalente a AskGives mal escrito, con G. Para la gente lo mismo. Este es más complicado. Este ya es difícil de saberlo. CCAP es equivalente a WCCA. Bueno, yo dije, eso ya no sé lo que es porque no está ahí, como ahí. Eso tampoco sabía lo que era, pero por lo menos me lo explica. ¿Esto qué es? Bueno, esto es una corte en Wisconsin que por razones históricas y legales tiene dos acrónimos. Hay gente que usa uno y hay gente que usa otro. Pero eso es correcto. Medimos, usando un directorio, la calidad de los resultados. Es decir, si nosotros buscábamos lo que decíamos que era equivalente al directorio, ¿cuántas veces era cierto? Bueno, si uno buscaba los primeros 5 resultados del directorio, el 70% de lo que decíamos que era equivalente lo encontramos, era equivalente. El 60% de lo que decíamos que era parecido era más parecido, era más específico. Me muestro un ejemplo de los verdes. Por ejemplo, aquí arriba en medio, código de área es más genérico que teléfonos, códigos de área. Y eso es más genérico, por ejemplo, que la lista del código de área es más genérico que la lista de código de área de los Estados Unidos. Más o menos otro. Entonces encontramos que era muy bueno. Los negros son las otras cosas que encontramos que son, que decimos que son, que son relacionadas. Pueden ver que no es tan bueno. Y lo blanco era el azar. Es decir, pescar dos consultas al azar y decir que estaban relacionadas de cero. Esa era como la, lo que se llama en el aprendizaje de máquina, el baseline. Si es uno mejor que eso, está bien, pero tiene que ser mucho mejor que eso. Pueden ver que la diferencia es mucho, mucho mejor. Pasamos del 7% al 70%. Multiplicamos por 10. Igual no estábamos contentos. ¿Por qué? Porque hay un 30% que no salía. O sea, no puede ser. 30% lo encontramos está malo. Fuimos y analizamos a mano como 500 casos, los más frecuentes. Y de esos 500 casos creo que dos estaban malos, posiblemente porque no los entendíamos, porque estaban en algunos en otros idiomas. Esto es indiferente de idioma, porque son clics. Y todo lo que encontramos era correcto. Pero ¿qué es lo que pasaba? No estaba en el directorio. ¿Por qué? Porque era muy específico. Y este es un problema interesante. Es como que estamos encontrando la enciclopedia, pero no hay ninguna forma de verificar que la enciclopedia está correcta. Porque lo que estamos generando es más grande que cualquier otra enciclopedia. ¿Por qué? Porque es el conocimiento implícito de cientos de millones de personas. Así que esos son algunos problemas abiertos. Redes sociales implícitas versus explícitas. Lo que demostré son redes sociales implícitas. Ustedes están relacionados con las personas que hacen consultas parecidas a ustedes y hacen clic en las mismas páginas. Y no mostré los gráficos, pero son muy parecidos a redes sociales de verdad. Son muy parecidas a la web. ¿Es casualidad o hay algo más profundo detrás? ¿Cómo evaluar con conocimiento parcial? ¿Qué hacemos si generamos cosas más grandes que el conocimiento que ya tenemos? ¿Cómo podemos saber si está correcto? Otro problema. Y finalmente, se lo mencioné, lo que queremos es entender lo que están tratando de hacer. No quiénes son, porque hay muy poca información para cada uno de ustedes, pero cuando agregamos datos, por ejemplo, de todas las personas que quieren bajar un artículo, bueno, podemos hacerlo mejor. Y tiene otra ventaja, no tiene problemas de privacidad, porque hay mucha gente que quiere hacer lo mismo que ustedes. Gracias. Ricardo, ha sido una conferencia, como veis, rica en ideas y en sugerencias para poder trabajar e investigar sobre ello. Entonces, supongo que habrá dado lugar a diversas cuestiones. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? ¿Os gustaría que el profesor Ricardo Baez os contestase alguna cuestión especial? Pueden hacer preguntas de más dos palabras. Yo tengo al menos una consulta. Me gustaría aprovechar que estás aquí en público para preguntarte cuál crees que es el futuro de la web semántica.
¿Y crees, y enlazándolo con esto, crees que de alguna manera a lo mejor el conocimiento social pueda ser una de las posibles soluciones precisamente a esa fiabilidad o veracidad de las fuentes? Voy a empezar por la segunda parte, yo creo que sí. Yo creo que es una fuente. Digamos, todas las redes sociales tienen mecanismos de regulación, de autorregulación, que tienen que ver con la gente que habita ese ecosistema. Y eso permitiría, por ejemplo, resolver el problema de la confianza en la web semántica. Porque el problema de la web semántica es un problema humano, somos nosotros el problema. No siempre usamos la tecnología que deberíamos usar, aunque exista. Y aunque lo usemos, siempre va a haber gente que va a tratar de hacer cosas que no están dentro del sistema, para beneficio propio. Y de casualidad aquí tengo un ejemplo. No sabía que iba a preguntar eso, pero... Está preparado. Y la web 3.0, bueno, actualmente estamos en web 2.0 beta, o sea, ni siquiera está el producto. Y la web 3.0 fue un artículo que apareció hace un tiempo en New York Times, que lo que mejor del artículo era el título del artículo. Ahora, yo creo que básico, una cosa que sí puede cambiar igual la web semántica es que la gente quiere realizar tareas completas. Por ejemplo, ¿dónde voy de vacaciones con 1.000 euros? Es una pregunta muy importante en España. Y tener en cuenta el contexto, de lo que hablará Peter después. Entonces, ¿qué es lo que hace hoy en día la gente? Uno comienza en algún buscador, busca luego un sitio de viajes, después busca un lugar donde encontrar un hotel y finalmente, si uno tiene dinero, si le sobra algo, los 1.000 euros, un coche. Existe una compañía de alquiler de coches. Bueno, sería mucho más interesante si reemplazáramos todo eso con un sistema nuevo que usara todo lo que ustedes han hecho en todos los sitios web social y toda la experiencia que la gente, por ejemplo, ha contribuido en sitios como Yahoo Respuesta para sugerir posibilidades completas. Así que yo elimino todo eso y reemplazo eso con un sistema que lo voy a llamar ahora Yahoo Experience. Tenemos ya prototipos de cosas más simples, pero que en el fondo usan todo lo que ha hecho la gente para sugerir, mire, de acuerdo al perfil de ustedes, esta programa de una semana, yo creo que le gustaría porque le ha gustado a tanta gente que se parece a ti. Y con variantes, te gustan las fiestas, no te gustan, te gusta la playa, no te gusta, y así van encontrando las posibilidades, pero en base a lo que dijo la gente. Porque son preguntas que no se pueden buscar en la web, porque dependen de los gustos, son preguntas que tienen respuestas personales. Es decir, la web es muy buena para encontrar información factual o información actual, pero no es muy buena para contestar cosas como ¿cuál es la mejor película que se está dando en este momento? Porque seguro que tenemos gustos distintos y las respuestas serían distintas. Tienen que ver con el género, la edad, el idioma, la educación, etc. Sí, por favor. Me gustaría que nos dijera de primera mano, o saber, de lo que opina acerca de la aplicación de las ontologías para utilizar la web semántica. ¿Se cree en ellas? Sí, cree. Es una pregunta difícil porque es como pregunta que creo en nosotros. Yo quiero creer en nosotros, pero tenemos tantos ejemplos que nos impiden creer. Las antologías, por supuesto, pero la antología sí, pero el problema no son las antologías, somos nosotros. Es decir, si no las usamos bien, si no las generamos completas, por ejemplo, lo que estoy tratando de hacer yo, porque lo mostré con este conocimiento implícito, que es la gente tratar de crear ontología en forma automática. Es decir, proveer ontologías mucho más grandes que las que existen hoy en día para que alguien las pueda usar. El problema es que si no las usan tampoco sirve. El problema al final somos nosotros. ¿Quiénes de ustedes tienen ordenada su habitación? Creo que levanten la mano. Dos. Bueno. Y de esos que levantaron la mano, alguna vez fueron al psicólogo. La vida, las personas son
no sé si un orden caótico o un caos organizado, cualquiera de las dos variantes sirve. Pero el orden completo yo creo que a la gente no le gusta, el desorden completo tampoco. Estamos ahí, nos movemos entre esos dos puntos. Algunos nos gustan para acá, otros para acá, como la política. La semántica es igual. Yo creo que si la tecnología puede resolver el problema, va a ser una solución. Pero si necesitamos de ayuda de la gente, lo veo difícil. Aunque me gustaría creer, yo soy optimista siempre. Yo siempre voy a creer que la gente puede hacer lo que debe hacer, aunque después no lo haga. Por ejemplo, ontologías que sean completas, correctas, consistentes, en todos los idiomas, todavía no hay, y no creo que haya en un futuro cercano. Ahora, en dominios particulares sí, y se han usado y han tenido mucho éxito. En la web es mucho más difícil. Pues la web es todo y más que eso. ¿Alguna otra pregunta más? Sobre los estudiantes. Yo lo que hago en mi charla es elijo al azar a uno para que pregunte. Así sabe bien eso. No lo voy a hacer esta vez. Muy bien, pues entonces damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias de nuevo al profesor Ricardo.